¡Ah, cerebros! ¡No! ¡No se acerquen! ¡Gato! ¡No sabíamos que la maldición era real! ¡Ni siquiera fue mi idea! ¿Cómo lo sospeché? Son los anfitriones y el capitán del ferry de cuando llegamos a la isla. ¿Qué? ¿Ustedes no son zombies? Ni ustedes, gente gato roba almas. ¡Bravo! ¡Bravo! No podía haber pedido mejores actuaciones. Eso fue increíble. No conocía ese talento. ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá Carne Muerta salvar el día? Scooby, Dooby, Doo. Acaba de hacer una tremenda bomba de panzazo que hizo caer el ring e hizo que la jaula se desbaratara. La polvadera desaparece. El oso está frío. ¡Carne Muerta le gana! ¡Sí! ¡Carne Muerta! ¡Carne Muerta ganó! ¿Estás bien, Vilma? ¡Esto es asombroso! ¡Wow! Ahora veamos quién es realmente el oso fantasma. ¿Cookie? 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 Tío Cookie. Creo que esto se llama pérdida de red. Es hora de lanzar las estacas. ¿Quién está bajo esa máscara? Como siempre lo he dicho, los vampiros no existen. ¿O sí, señor Van Helsing? ¡Van Helsing! ¿Pero por qué? Trataba de salvar Petit Shops Horribil haciendo eventos de vampiros que parecieran reales. Eventos como en su más reciente libro, La Novia del Vampiro, que yo ya leí. No es malo. ¿En serio te agradó? Dije que no es malo. No exagere. Saber que los fantasmas y los demonios sí que existen ha hecho trizas mi mundo. Así que he decidido jugar con las reglas de mis nuevas convicciones. ¿Qué significa eso? Que las reglas son las reglas. La primera de todas es que el cofre demoníaco únicamente puede ser abierto por los vivos. Buena observación. Sí, sí que lo es. Ha llegado el momento de desenmascarar al rey de los demonios. Oh, no, es imposible. Te vi morir. Pura ilusión. He sido siempre muy hábil con las ilusiones. El hechicero ha engañado al brujo. ¡La espada de la maldición será quien te destruyo! Ese samurái Barbitas Loco olvidó una cosa. Cuando se refiere a sin la mente, tenemos ventaja. Nuestras mentes siempre están vacías. ¡Sí! Scooby Shaggy, eso fue increíble. ¿Mm? ¡Oh! Es un viejo samurái seco. Gracias, mis queridos amigos. Han liberado mi espíritu del poder maligno, de la espada de la maldición. Salvaron al mundo. Yo estaré eternamente agradecido. Ustedes son samurái y su leyenda será recordada por siempre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Desapareció! Debes sorprenderte, porque se fue al estilo de los samurái. Oh. Oh. ¡Felicidades, samurái! El último capítulo de la leyenda ha sido escrito por ustedes. ¡Ahora! Bien hecho, Daniel. ¿No? Creí que nada podría detener a esos vampiros. Es porque en realidad no son vampiros. Si lo fueran, no podríamos haberlos fotografiado. ¡Genial trabajo! ¡Atraparon a los vampiros! Ahora sabremos qué les pasó a las bandas. Al principio creímos que Malagüero estaba detrás de esto, pero al desaparecer tuvimos que buscar otros sospechosos. Déjame ver. Los esqueléticos son dos vampiros. ¿Quién es el tercero? ¡Russell! Russell, ¿por qué? Eras mi socio. Esto no tiene sentido. Yo estoy con Daniel. Nadie diga nada. Es hora de ver quién es el hombre pez. ¡El hombre del bosque! El guardabosques Canutson. ¿Él era el hombre del bosque y el hombre pez? Sí, y estoy segura de que si buscamos en su estación encontraremos un disfraz del espectro. ¿Crees que ya me descubriste? ¿No es así, hermosa? Yo no dije nada. Creo que se refiere a mí. ¡Oh, sí! No importa, nosotros seguiremos hablando y llegaremos al fondo de este misterio. Nos tomó tiempo armar el rompecabezas. Cuando vimos a Jasper tan unido a los esqueléticos, creímos que era el tercer vampiro. ¿Yo? Nunca podría usar todo ese maquillaje. Tengo una piel muy delicada. Tú eras el representante de Malagüero. Creímos que tomaste algo de su maquillaje para que tú y los esqueléticos copiaran el aspecto rockero de Tornado. También visitamos tu remolque cuando dijiste que estarías ahí y no te pudimos encontrar. Eso no es un delito. De acuerdo, de acuerdo. Lo confesaré. No estaba en mi remolque porque me reuní con las hechiceras para ser su representante. No quería que Malagüero supiera lo que estaba haciendo. Pero eso no explica que tienes un vestuario como el que Tornado usó. Tornado fue lo mejor en banda que yo manejé. Mandé a hacer esos trajes para recordar los buenos momentos que vivimos juntos. Ojalá supiera qué les pasó. ¿Por qué no les preguntas? ¿Pero qué? De acuerdo, ahora sí que estoy confundido. Yo también. ¿Los reconoces ahora? No puedo creerlo. ¡Son Tornado! ¡Están vivos!